Buenas tardes, queridos espectadores. Bienvenidos a MD News, el mejor noticiero de la mano del mejor medio de comunicación del sector del autotransporte en México. Hoy les hablaremos sobre la presentación de Driver Coach de Freightliner. Además, no te pierdas los detalles del nuevo concepto de la IAA, IAA Transportation, sobre Speaker's Corner de Buzzworld y conoce nuestro tip de la semana. Y para comenzar esta emisión, daremos inicio con nuestra sección Ayer, Hoy, Mañana en la voz de mi compañero Amaury. Pasa pera. En 2018, la división de Daimler en Norteamérica puso a rodar el Freightliner EM2, una unidad eléctrica destinada a transporte local y al reparto urbano. De esta forma, Daimler cumple su promesa de comenzar las pruebas de sus camiones eléctricos en condiciones reales, integrándolos en las flotas de sus clientes, en este caso, en las de Penske Truck Leasing, una empresa de alquiler de vehículos y logística establecida en todo el mundo. En un evento totalmente diferente, Freightliner presentó Driver Coach, la solución que coloca a la marca en el siguiente nivel de tecnología. Su interfaz HMI le permite interactuar con el operador para perfeccionar hábitos de conducción y disminuir accidentes a lo largo del camino. Según datos del IMT y la SCT, el 71% de los accidentes de tránsito son ocasionados por el factor humano y para Freightliner, la seguridad del operador siempre ha sido una de sus prioridades. Por ello ha desarrollado Driver Coach. Datos de más de 10 millones de horas de investigación y desarrollo han arrojado que las distracciones más comunes que tiene un operador son fumar, usar el celular, ingerir alimentos o bebidas y dormitar por cansancio. La IAA Commercial Vehicles amplía su concepto como IAA Transportation. Ahora se convertirá en la principal plataforma internacional del sector de la logística, los vehículos comerciales, los autobuses y el transporte. Bajo el lema Personas y Mercancías en Movimiento, la nueva IAA Transportation tendrá lugar en Hannover del 20 al 25 de septiembre de 2022. Su principal objetivo es ser la primera plataforma internacional en el sector del transporte que se centre cada vez más en la transformación tecnológica y climáticamente hacia cero emisiones en el sector del transporte. 5 escenarios se presentarán: IAA Exhibition, IAA Experience, IAA Conference, IAA Digital e IAA Career. ¿Sabías qué? Uno de los propósitos del Premio Nacional de Seguridad es coayudar a reducir por lo menos un 50% las muertes y lesiones graves provocadas por los siniestros de tránsito. Edición 2022 de Buzzworld se introduce un nuevo concepto de seminarios, el Speaker's Corner. Buzzworld quiere dar la palabra a todo tipo de ponentes y empresas emergentes de una forma muy flexible. Hasta el momento, los días 26 y 27 de mayo están anotados como speakers Ivecobus, ZF, Optibus, Hydroborne PEM, OSIS y TTCOT. No hay restricción de tema, se acepta cualquier tema relevante para la industria. El objetivo puede ser tanto los operadores como la industria manufacturera. De esta manera, se pueden abordar temas diferentes y no tienen que encajar en un programa específico.
Alliance Truck Parts es la marca con respaldo Freightliner, respaldo de casa que ofrece el balance perfecto entre calidad y precio, con una garantía de un año sin límite de kilometraje. Las refacciones Alliance Parts cumplen al 100% con calidad de equipo original, siendo las mejores partes a un precio justo. Alliance Parts es para todos los modelos, todos los camiones, refacciones para rango medio y pesado de todas las marcas. Alliance Parts es el balance perfecto entre calidad y precio. Estas son las 5 ventajas competitivas de Postventa Valvoline. Número 1. Su gente. Para Valvoline, las personas son su mayor ventaja competitiva, ya que a través de la capacitación se forman como especialistas en lubricación, al mismo tiempo que en motores, transmisiones y diferenciales, así el cliente recibe la asesoría correcta. Número 2. Alianza Valvoline y Cummins. En 1995 se formó una poderosa alianza entre la mejor marca de lubricantes y el mejor fabricante de motores, Valvoline y Cummins. Ambos colaboran para brindar a los operadores de equipo de servicio pesado el mejor desempeño y valor de mantenimiento. Esta alianza eleva su nivel de experiencia técnica para cumplir con las necesidades de sus clientes. Juntos, Valvoline y Cummins llevan la lubricación de motores a un nuevo nivel con el desarrollo de la línea de aceites Valvoline Premium Blue, la única endosada y aprobada por Cummins. Número 3. Productos de alto desempeño. Ofrece productos de alto desempeño. Valvoline Premium Blue One Solution Gen 2 y Valvoline Premium Blue 7800, los cuales además de estar con la última certificación API CK4, funcionan con los nuevos combustibles. Su programa Valvoline Elite Salesforce es la fuerza de ventas más robusta del mercado. Número 4. Excelente cobertura. La marca se extiende prácticamente en cualquier rincón de México a través de una cadena de suministro fuerte y consolidada, con una excelente red de distribuidores y con más de 800 puntos de venta. Número 5. Capacitación. Valvoline cuenta con una plantilla de 30 personas especializadas, las cuales permiten que la marca esté presente en todo el país. Así, de esta manera, la marca ofrece una postventa más robusta. Las Autocares Irizar conquistan el transporte público de Chipre al cerrar un acuerdo para la entrega de 31 unidades de los modelos Irizar I4 e Irizar I3 en la región de Paralimni, Ajía, Napa y alrededores. El contrato firmado con el operador Osea, que después de 10 años vuelve a ser el adjudicatario de la explotación de estas líneas, incluye 20 autocares Irizar I3 junto con 11 autocares Irizar I4 de 12 metros de longitud y puerta central simple ancha sobre chasis Mercedes. Los vehículos están dotados de plataforma PMR modelo Massats K7 y acogen 51 butacas, una zona para silla de ruedas y dos asientos PMR que garantizan la accesibilidad y el tránsito fluido de todos los viajeros. Daimler Trucks México presentó su iniciativa La Zona Freightliner, un proyecto que busca reafirmar el compromiso de la marca con los operadores que mantienen a México y al mundo en movimiento. La iniciativa tiene como objetivo generar una cercanía con el segmento,
descubrir sus gustos e intereses, generar comunicación de los servicios disponibles a su alcance y reconocer su gran labor. La zona Freightliner adopta 6 de los paraderos más importantes de México de las principales rutas del país. México-Querétaro, Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Matehuala y Matehuala-Salto. Sobre la carretera 57, así como San Luis Potosí-Guadalajara y Torreón-Chihuahua. Y los viste con materiales de comunicación enfocados en camiones y refacciones, de manera estratégica para lograr posicionamiento entre su segmento objetivo, informando sobre las soluciones integrales que ofrece la marca. ¿Sabías que la palabra tráiler significa vehículo de carga que no posee motor propio y requiere de uno motorizado para mover su carga? Hoy te presentamos lo que debes saber sobre los motores agnósticos de Cummins. Toma nota. Cummins ya tiene desarrollada la nueva generación de motores de combustión interna, los nuevos motores para el futuro del siglo XXI de la serie B, L y X. Podrán quemar diésel, gas o hidrógeno. Con su actual arquitectura y con modificaciones de encendido y de su sistema electrónico, así como de inyección, los clientes podrán optar por adquirir un motor que utilice diésel, gas o hidrógeno, según su conveniencia y exigencias de emisiones. Con esto, Cummins quiere ofrecer a sus clientes la posibilidad de tener una alternativa a la llegada de los vehículos de cero emisiones, que son más costosos y que en algunas regiones del mundo será más difícil de operar por distancias e infraestructura. Es importante señalar que Cummins ya posee una línea completa de motores a gas, tanto GNC como GNL, también un portafolio a diésel de alta tecnología y ya tiene motores en desarrollo que queman hidrógeno como si fuera gas o diésel. Con 155 años de experiencia, Valvoline confirma su liderazgo en el desarrollo y la investigación de nuevos productos que sigan contribuyendo a la protección de los motores. Su fuerte compromiso con la evolución tecnológica lo ha llevado a desarrollar Valvoline Premium Blue One Solution Gen 2, que hoy es la opción perfecta para colaborar con la optimización de los recursos. Cumple con la última especificación tanto de motores a diésel como a gasolina y a gas. Todo en un solo producto con la inmejorable extensión en los intervalos de drenaje. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de MD News, una nueva manera de ver a la industria del autotransporte. Para hacernos saber sus opiniones, comentarios y temas de interés, pueden escribir al correo degeneral@motoradiesel.com.mx. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Denle click a la campanita para recibir notificaciones. ¡Hasta la próxima!